Gracias, Sarita. Y nosotros continuamos con más esta mañana. Me encuentro acompañada por la doctora Sol Noguera, que ha estado con nosotros desde el inicio de la revista Primera Hora en nuestro segmento de salud y sexualidad. Y también estoy acompañada por nuestra chef Isabel Centeno y Anielka, que nos van a estar acompañando en este segmento para hablar de las preguntas más frecuentes que realizan los pacientes. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, yo estoy muy feliz por la invitación, por haber sido parte integrante en este primer año de este maravilloso canal, esta revista que me ha hecho llegar a más hogares con más consejos ginecológicos, porque mi lema es que una mujer sana es un hogar sano. Somos las principales manos de obra de nuestro hogar, de muchas de nosotras que trabajamos en nuestra área laboral también, y necesitamos estar bien desde adentro hasta afuera. Doctora, y hoy usted se está uniendo a esta celebración y va a premiar a una de nuestras televidentes con un combo de consulta. Y coméntenos qué incluye el paquete. El combo ginecológico, y no se lo pueden perder, no despaches este 2021 sin tu chequeo ginecológico. Va incluido una consulta ginecológica con su llenado de expedientes, su examen físico completo y el examen físico ginecológico, la toma del Papa Nicolau, que es el primer estudio que tenemos de pesquisa de prevención para el cáncer de cuello uterino, y ultrasonido, que puede ser pélvico o transvaginal, para ver tu útero y tus ovarios por dentro y garantizar que estés bien por dentro y por fuera. ¿Y cómo se lo van a ganar, ya para que ellas estén pendientes de la entrevista, nuestros televidentes? Bueno, yo les adelanté ya un poquito de información. Tienen que llamar y decir cuál es la importancia del chequeo ginecológico en una mujer y dos patologías por lo menos que podemos prevenir en el chequeo ginecológico. Bueno, y mientras vamos conversando, yo quiero decirles que anoten nuestro número, el 8636-4037, y nos envían un audio, porque después con las llamadas empiezan a saturar las líneas. Y vamos a iniciar con las chefs. Si tienen alguna pregunta para la doctora, como mujeres, ¿verdad? Y sabemos que es bien importante realizarnos los chequeos en cuanto a los chequeos ginecológicos. Bueno, yo voy a hacerle una pregunta, doctora. Fíjese bien, yo quería saber si con el PAP se puede detectar solo una enfermedad, creo que es la que se detecta, que es el cáncer de útero, ¿verdad? Cáncer de cuello uterino. De cuello uterino. Pero eso uno también se lo podía hacer no solo una vez al año el examen, puede ser dos veces al año. Sí, todo muy buena pregunta, porque muchas mujeres, algunas pues con una vez al año es suficiente. No presentan ninguna sintomatología ginecológica, son mujeres sanas que no tienen humedades a repetición, que no tienen dolor en la intimidad ni sangrado poscoito, y posteriormente pues ella puede pasar su año completo con su chequeo. Las pacientes que ya tienen un reporte de Papa Nicolau donde sale inflamación leve, moderada o severa, son sujetas a un tratamiento previo y un control de PAP a los 90 días, que serían 3 meses o máximo a los 6 meses. Son pacientes que no se pueden excluir, se les repite un segundo PAP y pueden complementarse todo Papa Nicolau con la colposcopía, que ve lo que no alcanza a ver el PAP. Esa iba a ser mi pregunta, ¿cuál era la función de la colposcopía? La colposcopía es más guiada. La colposcopía es un estudio primeramente que se hace con una tinción, no es una toma de muestra al ojo por ciento como lo es el Papa Nicolau. La colposcopía, después que se tiñe el área, puede ser desde la vulva, ¿verdad? Porque se evalúa todo, se evalúa también después de la tinción con un microscopio, y nos va a garantizar áreas donde no se haya captado el colorante, y esas son las áreas que van para biopsia, porque las áreas que no se colorean pueden potencialmente estar infectadas por el primer precursor del cáncer vulvar y vaginal y de cuello uterino, como lo es el virus del papiloma humano, VPH. Doctora, hay un temor, digamos, cuando uno está iniciando. ¿A qué edad es recomendable ir donde el ginecólogo? Porque está la timidez, ¿verdad? Que hay que romperla. ¿Y cuál es esa mayor timidez que tienen las mujeres, pero sobre todo jóvenes que llegan a la consulta? Normalmente la mayoría de las mujeres acuden solo después de iniciada la vida sexual, pero tenemos molestias ginecológicas desde la infancia, desde la adolescencia, prepúberes, y no necesariamente hay que esperar tener intimidad. Toda mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, tenemos que garantizar un estudio, aunque sea de ultrasonido pélvico, en caso de que todavía no haya intimado, y ya después con el inicio de la vida sexual, pues otras recomendaciones como planificación familiar, la toma del PAP, mujeres que no
no pueden salir embarazadas, mujeres que salieron embarazadas y quieren esperarse un tiempo para tener otro bebé, y sobre todo las posmenopáusicas. Las premenopáusicas, para orientarlas a su preparación, para que no sufran con esos síntomas que son espantosos, pero todo tiene su tratamiento y su mejoría. Y las posmenopáusicas, en conclusión, toda mujer a cualquier edad.